Estoy acá con Fritz Oberditzer y yo soy Patricio Silva y estamos en el estuario Queulat, rodeados del Parque Nacional Queulat, que son 153.000 hectáreas de parque y hay 7 glaciares y 2 campos de hielo. Hay, a ambos lados de acá hay campos de hielo y aquí hay un proyecto muy innovador y bastante novedoso para la región que le da valor al agua, que es Aiswan. Aiswan es una planta de agua de glaciar. Y esto se originó con la idea de un loco, por decirlo así, una persona bien innovadora, que fue Juan Enrique Benítez, que llegó con esta idea y bueno, buscando un lugar al final se determinó que este era el mejor lugar para hacerlo, con las características del agua, que es una de las aguas mejores del mundo, está catalogada entre las mejores del mundo. Y aquí Fritz es el gerente de la planta, gerente de operaciones. ¿Ese es tu cargo? Jefe de planta. Jefe de planta. Y él les puede contar un poco más sobre el proceso, en fin, y cómo se envasa y a dónde se envía. Ya. Ya. Hola, bueno, Fritz es mi nombre, soy de Puyuhuapi. Conocí a los dueños, a los socios de esta empresa y me conversaron de su idea, la encontré sumamente interesante y bueno, estoy ya 3 años con ellos. He visto el esfuerzo que han puesto ellos, el cuidado con el que están trabajando de proteger todo el entorno y ofrecer nuestro producto que uno lo ve, digamos, por todos lados. Gracias. Lo ve por todos los arroyos y no sabe, digamos, cómo es apetecida esta agua afuera. Y ellos están apuntando, digamos, a un mercado premium que está orientado en este momento a China, Europa y en Estados Unidos próximamente. Y bueno, nosotros trabajamos en directo contacto con ellos, tenemos un enlace satelital con la oficina de Santiago y vamos caminando lento, pero el futuro se ve que va a ser bueno. ¿Genera más de horas? Sí, en este momento tenemos 11 personas de Puyuhuapi trabajando, son todos gente de Puyuhuapi. Eso es lo bueno, que está en cierta manera integrada con la localidad a través del trabajo de la gente de Puyuhuapi aquí. Y eso es bueno. ¿Y esto se va a transformar en un punto de atractivo para la visita por fuera, por lo menos? Bueno, entiendo que en un futuro, una vez que esté ya el proceso funcionando en forma fluida, tienen pensado hacer algo para que el público pueda pasar a degustar estas aguas, porque en este momento producimos y se despacha. No tenemos un punto de venta así como aquí en la misma planta. ¿Y efectivo que se pone música para esto? Sí, bueno, ese es uno de las innovaciones en esta empresa, digamos, se envasa con música clásica. Y bueno, está ahí un señor Masaru Emoto, que es de Japón, que él comprobó y tiene estudios de nuestra agua y la envasamos justamente con música clásica. ¿Preferiblemente qué compositor? Bueno, Vivaldi es el que más fuerte le hemos dado. Hemos un poco abusado de él. Y, sí. Y tienen una composición propia que es de este señor del Valle del Elqui. Sí, sí, hay un. Sí, tenemos sí. Un grabado, digamos. Grabado una que sale en la página web. La canción ahí. Aiswan.com. Suena un poco loco, pero si uno lo averigua, la molécula que se logra de nuestra agua con esa música es preciosa, perfecta, por decirlo. Entonces la idea es un poco traspasar esa pureza de la molécula hacia el ser que la consume, que en este caso somos nosotros. Y salud, por algo la palabra salud, sí. Somos 70% agua en nuestro cuerpo y ese 70% está contento de recibir buena agua, así que salud nomás. Salud.